Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pince el Sensei. Hoy venimos con todas las pilas recargadas, un video plagado de noticias, así que ajustate el cinturón porque venimos con todo acerca de la actualización 7.8, noticias oficiales y una nueva nave espacial que promete ser bastante castrosa. Ok, antes de comenzar te digo lo siguiente. En el comentario fijado hay un video con los ganadores de los 5 Fafnir. Así que ve y chequea si fuiste uno de esos. ¿Qué ha pasado con las 200 Cinder? ¿Qué ha pasado con algunos premios? Gente, les aclaro. El personal de Pixonic se fue de vacaciones a final de año y algunos han llegado el 10, otros llegan mañana 14, así que hay que tener paciencia. La persona encargada de los premios nos notificó que más o menos 30 días va a tardar, ojo, 30 días va a tardar en ese proceso de entrega de los premios. Así que te pido paciencia, simplemente paciencia, que tarde o temprano te va a llegar ese premio. En el Discord te voy a dejar la invitación en el comentario fijado. En el Discord me puedes contactar por si tienes alguna duda de este tema. Ok, vámonos con las noticias. Tacatán, tacatán, tacatán. Nuevo mini nodes ya confirmado. Este diseño fue compartido por el juego recientemente. Algunos me han dicho que esto es alguna referencia al mundo místico o este mundo de los Illuminati. Bueno, yo no sé si eso es verdad o eso es mentira, pero el diseño a mí en lo particular me ha gustado. Es como un Golden Mini Nodens bastante particular porque va a venir con algunas habilidades chetadas. Déjame en los comentarios qué habilidades has escuchado acerca de este robot que se llama Kepri. Muchas filtraciones, pero todavía nada súper oficial que uno diga va a funcionar así. El test server y la escaramuza no han funcionado por lo mismo, porque el personal de Pixonic estaba de vacaciones. Yo presumo, ojo, presumo que este fin de semana sí viene el test server. Ok, esas armas que tiene el robot también van a venir en la 7.8. Al parecer, pues son bastante, tú sabes, para mancos. Tienen una habilidad especial que son teledirigidas, así, algo así, que te buscan, sí. Te van a buscar, no como una hidra que te persigue prácticamente, pero sí que sí, las balas se doblan como si estuviésemos en algún tipo de película. Bueno, esta arma va a venir también en la 7.8, pero te voy a dar mi opinión. Este Mirinodes, al parecer, ya había salido en el Dino Squad. En el Dino Squad es otro juego de la familia de Pixonic. En ese universo hay un mini Nodens, ahí le dejo la imagen de referencia. Muy similar, ojo, muy similar en el color y en el diseño. Ahora yo me pregunto si tiene que ver algo con el juego de Dino Squad. No sé, gente, pues son algún tipo de hipótesis que por allí yo leo y se las comparto para que ustedes sepan. A mí en lo particular sí se me parece el diseño, pero no sé si tenga que ver con algo, porque son dos cosas totalmente distintas y pasan en situaciones totalmente distintas. Pero no sé, no sé si los universos tengan algo que ver, pero déjame tu opinión. ¿Se parece este Nodens del juego Dino Squad a este nuevo mini Nodens? Bueno, no sé, déjame tu opinión. ¿Qué viene por allí? Aparte, va a venir con todo, y lo voy a poner un poquito más amplio. Va a venir con todo esta nueva nave espacial. Sí que sí, nueva nave espacial, gente. Yo les dije que las naves espaciales se iban a convertir en unos drones prácticamente. Tienes un dron aquí al lado del robot y tienes un mega dron en el espacio. Esta nave espacial, lo único que sé es que se va a llamar Orión, algo así como una constelación, tengo entendido. No sé muy bien del tema, pero va a venir con una habilidad especial, que el ataque
va a tener el efecto explosivo. Al parecer es este efecto que te hace explotar, que se acumula y te hace explotar, ¿sí? Entonces, pues, va a lastimar bastante a los titanes y a los robots que tienen resistencia o que son tipo tanques. Bueno, que se preparen los Revenant, que son los que pienso yo que van a ser más afectados. El juego prácticamente lanza el Revenant super chetado, casi imposible de destruir algunas veces, y ahora saca una nave espacial para destrozarlo. Bueno, no sé qué tan fuerte sea, gente, simplemente estoy especulando, pero déjame tu opinión. ¿Será que esta nave espacial le va a hacer daño a los Revenant? ¿Sí o no? ¿Al Titán Luchador? Bueno, hay que probarla en el test server cuando salga, a ver qué va, de qué va esta vaina, qué más va a venir, qué te imaginas que va a venir en las próximas naves espaciales o torretas. ¿Será que va a venir una que tenga antisigilo? ¿Quién sabe? Vamos a seguir con la siguiente noticia. Edición especial. Sí que sí, confirmado. Edición especial del nuevo Titán Luchador. Y hay algunas cositas más allí en el diseño. Colócalo en los comentarios qué más ves que tiene pinta de ser edición especial. Ojo, siempre en los últimos años el juego, en este evento de año lunar, saca una edición especial de Titanes. Mi opinión es la siguiente. De verdad que el Minos no es tan feo, esa edición especial. Digamos que es medio pasable. Luego vino el Mugomet, que en verdad que es muy feo. Mi opinión personal, yo lo uso y me gusta, pero es muy feo el diseño. Pero esta vaina, yo me imagino que esta edición especial es el mismo que hizo el Fafnir edición especial, este que salió en diciembre, ¿sí? Que es bastante, bastante bonito, el Corrupt, algo así se llama, ese Fafnir. Porque esto es una belleza de robot. A mí me encanta este diseño. Se parece como si fuese un león en el medio, como si tuviese las patas allí. Bueno, bastante bonito. A mí me encantó. ¿De qué color te lo imaginas? ¿Será que va a venir de color rojo? Como todas las ediciones especiales de los robots. Bastante feo ese color, porque bueno, es repetitivo. Quizás una vez está bien, pero ya en un tercer Titán edición especial rojo sería como que, no sé, sea como que aburrido. Pero por allí les puedo decir que quizás tenga algunos pedazos dorado y con blanco. Este diseño tiene como, al parecer así en los lados, tiene como unas cinder que parecen unos huevos. No sé, déjame en los comentarios si parecen una cinder. Esto no es oficial. No sé si son una cinder. Y no sé si la Basilisk también tiene pinta de ser edición especial. Pero a mí me encantó fue el Titán en sí. El Titán en sí es bastante llamativo, gente. Tú lo tienes. Vas a ir por este. Bueno, yo sí que sí voy a tener este Titán si me lo regala el patrocinio, porque me encanta el diseño. Y bueno, el Titán Luchador es el mejor titán en ofensiva de balizas. Y bueno, cuando sale un clan, también es muy bueno en todos los modos de juego. Gente, ¿será que esto va a salir en los cofres? No sé. No sé si va a salir en los cofres de 200. Ojalá que si va a salir sea bastante fácil. Últimamente, en este último bendito evento, de verdad que los premios han sido una cagada. Una vaina fea. No sé, yo no me he ganado muchas cosas buenas. Pero sí que sí me he ganado otro Orochi y otro Fafnir. Algo me dice que eso huele a próximo balance de esos robots. Porque están plagados las ligas, los modos de juego, están plagados del Orochi y del Fafnir, de verdad bastante castrosos. Bueno, gente, me despido, que la sigas pasando muy bien y déjame en los comentarios si llegaste hasta aquí, cuál de estas noticias es la que más te gustó. Y no se te olvide ver, si te lo perdiste, el video que hice ayer, ¿sí? Te lo voy a dejar en una tarjeta para que sepas. Bye bye, se les quede bastante. Se despide Pinceladas.